cada noche que esperé, cada calle o laberinto que crucé, porque el cielo ha conspirado en mi favor y a un segundo de rendirme te encontré. Detuvo mi caída libre, creo en ti y en mi dolor. Se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. Creo en ti y en este amor que me ha vuelto indestructible, que detuvo mi caída libre. Creo en ti y en mi dolor. Se quedó kilómetros atrás, mis fantasmas hoy por fin están en paz. Hola joven, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo te llamas? Juan Andrés. Juan Andrés, ¿y cómo te has sentido cantando aquí en El Diamante de la Voz? Bien. ¿Bien? ¿Un poquito nervioso o estás tranquilo? No, un poquito nervioso. Bueno, pero no se te nota, estuviste muy bien. Un par de cositas con la afinación que de pronto no nos permitieron decidirnos oprimir el botón, pero son cosas que tú vas a poder corregir en el camino, porque tienes mucho camino por delante. Hay mucho que hacer en este tema de la música. Creo que tú tienes una sensibilidad, escogiste una canción además muy bonita. Vale la pena que lo sigas intentando. No te vas a dar por vencido solamente porque estos tres bobos no me voltearon, ¿verdad? Y vamos para adelante. Así que mucho ánimo y te esperamos aquí el año entrante, ¿ok? Con toda tocayo, con todo hermano. Un aplauso. ¿Qué quieres ser cuando grande? Periodista. Periodista, o sea que le va a cantar la tabla más de uno. ¿Tú te imaginas presentando las noticias? ¡Pam! ¿Cómo presentarías la noticia de que va a empezar La Voz Kids? Bueno, niños y niñas en Colombia, vamos a empezar de una vez La Voz Kids, porque esto se va a poner muy bueno. ¡Eso! ¡Qué periodista! El próximo gran periodista aquí en Caracol. ¿Es que tocayo? ¿Bien o qué, hermano? Bien. Ve, ve. Tienen un peluqueado muy Oye, parecido. ¡Oye, muy ¿Cómo bien! ¿Cómo estás, hijo? ¿Cómo te va? Yo soy tu fan número uno. ¡Ay, gracias! Nos encanta haberte tenido aquí. ¡Qué rico! Gracias. Sigue perseverando en tus dos sueños, en la música y en el periodismo. Sí. Seguro que vas a llegar. Sí. Hermoso. ¡Vamos! ¡Chao, Juancho! ¡Chao, Juancho! ¡Gracias! ¡Mucho gusto, hermano! ¡Chao, tocayo! ¡Tiene tu corte pelo! ¡Tiene la mamá igual! No, mejor dicho. Seguimos adelante.